Boa tarde. Chegamos a clausura desta 38ª Semana Galega de Filosofía e a verdade é que despois de toda esta semana de escoitar a todas as persoas que nos acompañaron e de reflexión, bueno, ainda nos quedan semanas para reflexionar, vamos a arrancar esta última xornada e para iso Eva Mouriño López será a responsable da Aula Castelao a que vai ler as conclusións desta 38ª Semana Galega de Filosofía de Filosofía e Contrahexemonía. Eva Mouriño López ten a palabra. Boas noites. A necesidade de estudar a natureza humana antes de fundar unha teoría política ou de explicar os motivos da desigualdade foi unha tema recurrente nas obras de Rousseau. Desde os inicios do século XX, a nosa capacidade simbólica, polo tanto, a nosa capacidade de linguaxe, a nosa capacidade para crear, acumular, manexar e inventar información, ten centrado os estudos sobre a nosa natureza. Entendemos hoxe, parafraseando a Cassirer, que o ser humano non vive soamente nun puro universo físico, non se enfronta coa realidade cara a cara. Envolveuse en formas lingüísticas, en imaxes artísticas, en símbolos míticos. Non vive apegado sen máis ás súas necesidades e desexos inmediatos. Vive, máis ben, en medio de emocións, esperanzas, temores, ilusións e desilusións imaxinarias, en medio das súas fantasías e dos seus soños. Mais sendo a construción social da realidade un exercicio dialóxico para a produción de sentido, non todos os suxeitos van dispoñer da mesma capacidade de difusión da súa trama de significados. É nese desequilibrio de forzas onde se anclan os conceptos de hexemonía e contrahexemonía. Pois ao poder do símbolo, da linguaxe, como creadora de sentido, únese o poder e a dominación duns grupos humanos sobre outros. As opresións, as desigualdades, injusticias xeradas no social, non se serven únicamente da forza e da violencia. Poden ter, e teñen na palabra, a súa aliada, porque poden verse lexitimadas nunha narrativa, nunha explicación creada polo grupo dominante que as fai comprensibles e, polo tanto, aceptables. E con esa aceptación, con esa explicación convertida en sentido común, como diría Gramsci, o poder de ben hexemónico. Mas tamén é a palabra un arma para resistir, para señalar e poñer fronte á explicación dos poderosos todo aquilo que estes soñan con esconder e silenciar. Contrahexemónico é cuestionar a visión do mundo que nos trasladan, preguntarnos se dá conta da realidade que vivimos, construir a nosa propia réplica, resistírmonos. Como cada ano, a Aula Castelao de Filosofía quiso crear nesta semana un espazo no que pensar conxuntamente o momento actual. Co título Filosofía e Contrahexemonías quisemos reflexionar sobre as prácticas discursivas e de calquera outro tipo, se tal distinción se dá, que poden erosionar a hexemonía vixente, ese lugar de acción no que as desigualdades e injusticias heradas no exercicio do poder aparecen naturalizadas, silenciadas, ocultas, justificadas, inevitables. Co concepto de contrahexemonía, a nosa reflexión quiso ir máis alá pois da búsqueda de explicación sobre a orixe das desigualdades e injusticias sociais ao xeito de Rousseau. Parte do convencemento de que esas desigualdades se perpetúan coa resignación da maioría da población a quen o poder intencionalmente adormece. Pero xuntarnos e facer filosofía é xa contrahexemónico, se pensamos críticamente. Se, como fixemos esta semana, tomamos a palabra para desmontar os silencios, mentiras ou narrativas do poder e para poñer ao descuberto as consecuencias do seu carácter performativo, para sinalar onde e como ese poder se fai corpo, materia, acción. Podemos caracterizar nunha liña o poder e a desigualdade actual. O primeiro, cada vez máis concentrado, a segunda, cada vez maior. O poder concéntrase en moi poucas mans e, como correlato, as desigualdades sociais non paran de medrar. Non son feitos inconexos, pois o poder económico faise poder político.
Como explica o economista Branko Milanović, quen posúe riqueza non é só quen ten un control desproporcionado dos recursos, senón quen posúe unha influencia desproporcionada na toma de decisións políticas e económicas. Velaí a historia do capitalismo, que non é xa un sistema económico ou económico-político-social, senón unha civilización que invade o planeta, unha cosmovisión. E aínda que Estados Unidos perdeu nos últimos anos o seu lugar de primeira potencia económica, segue a ser o principal axente da súa lexitimación, da súa consolidación hexemónica. E quizáis, como preguntou Atilio Borón, como imperio que se desmorona está a resistirse e a despregar a súa cara máis cruel e destructora. Velaí, por outra banda, os datos da crecente concentración do poder e da crecente desigualdade. A metade máis pobre da poboación mundial posúe o 1% da riqueza total, mentras o 10% máis rico posúe o 88%. Como podemos vivir neste despropósito, nesta barbarie? É necesario desmontar as mentiras que se perpetúan nos nosos corpos socializados. A etimoloxía faise evidente, buscar aquí a verdade e facer un traballo de desocultación, e desvelar, desbrozar, eliminar canta consigna, metáfora, mito ou eslogan, confunde e tapa a realidade. Co fin de recoller as reflexións desta Semana Galega de Filosofía, transitarei pola redonda falacia do poder hexemónico, partillándoa en 4 consignas estruturadoras. A primeira ten que ver coa fé na posibilidade de medrar de xeito imparable. As políticas neoliberais seguen a alimentar esta fé con conceptos como innovación, competitividade, productividade. Aínda hoxe, cando se cumplen 50 anos do informe Meadows, cando científicas e científicos de 25 países se están a unir na desobediencia civil para berrar o que levan anos dicindo que non é posible un xeito de produción baseado na competitividade e crecemento ilimitado nun planeta finito, que a crise climática é responsable da morte xa de decenas de millóns de persoas cada ano. Segundo explicou recentemente Fernando Valladares, a comunidade científica é consciente que non abonda con que isto sexa verdade. Ve como unhas noticias tapan a outras. Ve impotente como a verdade se disfraza, se oculta, como acontece co resumo do último informe do panel intergubernamental sobre o cambio climático, que serviu para eliminar un dos seus conceptos claves, de crecemento. Aquí, na Semana Galega de Filosofía, nomeamos e referímonos ao decrecemento como única alternativa futura e as guerras como guerras económicas, agora conflitos entre élites polo control dos cada vez máis escasos recursos enerxéticos. E aí sempre os medios, ocultando as claves para a súa verdadeira comprensión, plantexando a situación en dicotomías maniqueas, ocultando, no caso de Ucrania, as ansias imperialistas duns e outros. Medios que colaboran co desastre na desinformación. En as guerras, hai que repetilo, sempre perden os povos. E dos povos, as xentes máis pobres. Tamén ante a crise climática, aínda que corre toda a humanidade o mesmo perigo, son máis vulnerables as zonas máis pobres do planeta. Outra vez, como sempre, o mesmo berro contrahexemónico. Arriba os pobres do mundo. E preguntámonos xa o luns con Carlos Taibo, non será que, mentras as élites nos convencen de que fan oídos sordos ao perigo dos límites e da crise climática, en realidade están preparándose para as consecuencias do que saben con certeza? O colapso inminente deste sistema que nos padecemos? Entón, tamén nos debemos unirnos e armarnos de coñecementos, de ferramentas conceptuais, de esperanza, para non quedar fora do futuro. A segunda consigna é aquela, precisamente, que nos fai creer que todos os países seguen unha liña común de desenvolvemento e progreso, para que asimilemos a ficción de que só uns van máis adiante que os outros, igual que as persoas, que creamos que só acontece que unhas son máis exitosas que as outras. O concepto países en vía de desenvolvementos, que segue a ocultar a división internacional do traballo, que diría Galeano, onde uns países se especializan en gañar e outros en perder, oculta que son as prácticas económicas que posibilitan que uns países medren as que colocan os outros nas vías do empobrecemento.
Este esquema explicativo, xa sabemos, traslada desde hai tempo a responsabilidade da pobreza deses países ao infortunio, á ignorancia ou á corrupción dos seus gobernos, do mesmo xeito que a pobreza individual de moitas persoas nos países ricos e pobres, o seu desemprego, o seu estancamento laboral, a súa precariedade, se explica hoxe pola falta de entusiasmo, falta de motivación, ansia de emprendemento, de resiliencia. Xenérase así culpabilidade e resignación, neutralízase toda protesta colectiva. Vimos con Ricardo Antunes e Raquel Cardeira como nos últimos anos o emprego de plataformas, co teletraballo, ca digitalización ao servicio exclusivo do capital, un novo universo discursivo, falaz, está a esconder a verdadeira responsabilidade e a verdadeira dimensión da pobreza, local e internacional, as novas servidumes. As dun capitalismo que coloca toda a forza do traballo fora da organización colectiva, fora de todo o dereito laboral, un capitalismo que semella volver á súa forma primitiva, previa a todas as proteccións legais da clase traballadora. Un capitalismo que ten destruído o Estado social para convertilo en Estado asistencial, dividindo a clase traballadora e facendo que nos conformemos con acabar coa miseria, con non vivir na miseria. Facendo tamén que nos esquezamos de todo soño revolucionario, ese que teremos que recuperar, deixar de ser un medio para o capital, recuperar unha vida propia. Con Olga García detivémonos na operación do capital que estaba a leirar de coñecemento ás escolas, tamén nas súas trampas discursivas, nas que a destruen como ferramenta para combatir as desigualdades sociais e a converten nunha fábrica de man de obra manexable, de corpos desposuídos da capacidade de construir un discurso contrahexemónico. Unha terceira consigna é precisamente aquela que identifica capitalismo e liberdade, que ocultou todo o traballo esclavo de séculos anteriores e segue a ocultar as servidumbres e escravitudes do século actual, necesarias para a acumulación do capital. Esa que oculta a sí mesmo como desde a revolución industrial ata hoxe a clase traballadora do mundo puido e pode recibir un salario máis ou menos ínfimo por unha longa xornada en canto se beneficia do traballo gratuito das mulleres. O traballo de cociñar, de limpar, coidar de quen enferma, de quen nace, de quen envellece, de quen se lesiona, todos traballos necesarios para o mantemento da vida e a reproducción social e nunca valorados. Todos traballos indispensables para a rendibilidade capitalista e nunca contabilizados. E a liberdade non opera, como nos queren facer creer, nin siquera en tanto que libre mercado e libre empresa, pois este sistema de incremento e acumulación crecente da riqueza tende pola súa propia definición ao monopolio. En ese camiño e escenario, ninguén é igual, ninguén é igual de libre que o seu competidor. A única liberdade que o sistema entende é a de actuar libre de control democrático. Ninguén quere rendir contas. As élites económicas son, en definitiva, antidemocráticas. Así, como nos animou Jule Goicoechea, debemos asumir a tarefa de recuperar os nosos corpos expropiados, recuperalos como corpos situados, recuperar o territorio para desde aí reconceptualizar a soberanía e a democracia. Nesta sinerxia neoliberal, esta que barre toda a participación democrática, que uniformiza as identidades, que construe un modelo único de individuo, unha única historia do mundo, aquí, en Pontevedra, puidemos dar voz e escoitar prácticas contrahexemónicas que queren recuperar as historias das opresións e represións, que queren construir un discurso decolonial, que ansían romper o silencio que nos quita o dereito á memoria, as identidades comunitarias e individuais, poñer as bases para pensar outra escola, outro modelo para a socialización da xente nova, pensar o mundo e resistirse ao imperio da homoxeneidade e da violencia e do silencio. Por último, a consigna que naturaliza os roles de xéneros, esa que dividiu o mundo en dous, por unha banda, salariados, inventores, inversores, pensadores e políticos. Pola outra, amas de casa, coidadoras, señoras de.
Non é só que o capitalismo se asente na división sexual do traballo, senón, e quizás o máis importante, se asentou e se asenta na negación do valor de todo canto se ten asociado ao femenino. A acumulación crecente de riquezas se fai posible tendo como correlato unha masculinidade hexemónica que fai do sistema de producción e acumulación crecente un dos seus maiores resultados. Exáltase a independencia, a ambición, a autonomía, a competitividade e así hai que dominar os mercados, poñerse por riba do adversario, vencer, enriquecerse, exercer o poder, resolver os conflitos violentamente, controlar os recursos, facerse o amo do mundo. Amo que somete a outros homes, ás mulleres, a todos os animais, aínda os que sangran e berran a súa dor en prazas, matadoiros, granxas. Amo da natureza toda que deixa de chamarse casa para convertirse en inventariable recurso. É preciso, pois, desmontar a hexemonía patriarcal neoliberal, amosar que se asenta na ficción dun suxeito autónomo, independente e universal, mirar tamén críticamente a ese paradigma do coñecemento mecanicista, causalista, tecnoloxicista, que fala dun suxeito apropiándose dun obxeto, a partir do cal pode construirse como suxeito que a cada felicidade no apropiarse, no convertirse en propietario do que pensa aí fora de sí. O material. Como plantexou Abraham Rubin, é posible abrirse quizás a outras tradicións e linguaxes simbólicas para asumir o medo á nosa finitude, tomar conciencia de que non somos individuos illados. Semella urxente, en definitiva, asumir que a loita contra o liberalismo é a loita contra a presión de clase, de raza, de xénero, contra unha epistemoloxía que nos escinde, mas tamén, inevitablemente, contra a explotación da natureza feita desde a superioridade androcéntrica e antropocéntrica, pois a fai insostible ao tempo que inmoral. Reivindicación que se resume no berro feminista da nosa poeta Ana Romaní. Non queremos un sitio, queremos outro lugar. E así, a nosa reflexión desemboca na urxencia por construir un mundo sostible. E volvemos aquí ao inicio destas consignas, o planeta como límite, a imposibilidade dun crecemento ilimitado. Esta semana tomou o protagonismo a disxuntiva que se concentra nas palabras de Vandana Shiva. Ou construímos un futuro baseado noutros valores, ou non teremos futuro en absoluto. E eses futuros han de ser a solidaridade, a unión, a cooperación, a axuda mutua, a comprensión. Eses valores da humanidade aos que o poder hexemónico vira as costas e tilda de femeninos, mas foron os valores que artellaron outras culturas, outras cosmovisións, e que estiveron e están na base de moitas resistencias, de moitas loitas históricas pola emancipación dos povos e das persoas. Por iso, desde aí, poderíamos pensar en recuperar, como nos convocou Fernández Liria, o proxecto emancipatorio ilustrado, volver poñer no centro a igualdade, a dignidade, a fraternidade. E remato recuperando outra vez a Rousseau e a súa reflexión sobre a natureza humana. Nas súas palabras, os homes, os seres humanos, non son, por natureza, nin reis, nin cortesanos, nin ricos. Todos naceron espidos e pobres, todos suxeitos ás miserias da vida, aos pesares, aos males, ás necesidades, ás dores de toda clase. En fin, todos están condenados á morte. Asumamos, pois, a nosa condición de seres viventes, interdependentes, vulnerables, necesitados. Asumamos esa condición como novo punto de partida para crear as estruturas públicas que necesitamos. Asumamos que unha nova organización social e política, todas as persoas deberán facer seu imperativo que até agora foi só imperativo para as nosas avoas e nais. Coidarnos, coidar das hortas, das sementes, da agua, dos alimentos, da natureza toda, das nosas crías, das persoas maiores, das enfermas. Asumamos tal condición para construir, en última instancia, unha política que coide da vida e non do capital. Seguirán calificando de utópica esta proposta contrahexemónica, mas aquí teremos que seguir e seguiremos reforzándoa, subliñándoa, pois non nos enganan. Fora de lugar e fora de tempo,
está a fe nas bondades e posibilidades futuras do modelo hexemónico. Moitas gracias. Moitas grazas, Eva. Agora pasa a ter a palabra Montse Bragado para presentar a lección de clausura de Victoria Sendón de León. Boa noite. O feminismo independente autoproclámase radical no senso de que a súa loita é contra o patriarcado, cusa estrutura de dominación non se expande únicamente a través dos modos de producción capitalistas, senón a través dos símbolos, os mitos, os ritos, o inconsciente colectivo, a semiótica sexual, o corpo colonizado e a historia roubada. Esta citación de Victoria Sendón de León, que clausura a 38ª Semana Galega de Filosofía, define moi ben o seu ámbito de loita e os seus intereses. Victoria Sendón de León é doutora en filosofía, escritora e unha das grandes tecedoras do feminismo da segunda ola do Estado español. Victoria milita sempre dende a rebeldía e vive a súa existencia como unha incombustible loita contra a hexemónica. Ademais de dedicarse á docencia, entre outras ocupacións, durante máis dunha década, centra a súa dedicación profesional ao xénero documental nos medios audiovisuais. Victoria Sendón tamén é pioneira no emprego da Internet como espazo de comunicación do coñecemento e de expansión do feminismo. Deste modo, as súas publicacións na Internet esténdense moi cedo polas aulas universitarias, o cal favorece o debate sobre as diferentes perspectivas do feminismo. A maiores disto, crea a Fundación Matria, que define como unha organización involucrada na superación da sociedade patriarcal, humanista, laicista e ecofeminista. Así mesmo, promociona un sindicato transversal de mulleres de nome El Vindicato. Este ten como objetivo apoiar a aquelas mulleres que non teñen acceso a un sindicato porque o seu traballo non é remunerado, non? Paralelamente ao mencionado, escribe unha dúcia de libros e dá cursos e conferencias en diversos centros e universidades, sobre todo en Latinoamérica. As súas últimas obras son Matria, El horizonte de lo posible, La diferencia creadora e La barbarie patriarcal. E actualmente está no prelo Ser mujer, un rescate necesario. Victoria Sendón de León defende un feminismo integral ou holístico que aboga polo que la denomina o posible creativo. Neste senso, afirma Victoria, o posible é case infinito, porque partindo da identificación entre materia e enerxía, podemos converter as nosas múltiples formas de enerxía en realidades tangibles, en realidades políticas. Para Aula Castelao é unha inmensa honra que Victoria Sendón de León clausure a 38ª Semana Galega de Filosofía. En nome da Aula Castelao, moitísimas grazas, Victoria, por estar connosco hoxe. Me han dicho que me acerque. Bueno, boa noite, se dice bien, lo he dicho bien. Bueno, muchas gracias al Aula Castelao, perdón. Muchas gracias también a la Diputación, al Área de Cultura,
sobre todo a todas las personas que están aquí en esta convocatoria. Bueno, primero tendré que decir que el título La contrahegemonía en los tiempos del cólera, viene de que cuando Monse me pidió esta conferencia sobre contrahegemonía, estábamos en plenos tiempos del cólera, es decir, con la pandemia aquí, puesta encima de la cabeza, y entonces casi te sale solo, ¿no? Ahora, a lo mejor lo hubiera titulado de otra forma, contrahegemonía en los tiempos apocalípticos, o algo así, de los cuatro jinetes que no vienen, porque cada vez vienen más jinetes, ¿no? Primero la pandemia, ¿se oye? Sí. Primero la pandemia, luego el volcán, luego la jalima, ahora la guerra, en fin, no sabemos lo que nos espera. Dicen que los siguientes son los extraterrestres, pero bueno, ya veremos, ¿eh? Depende del guión. Bueno, entonces vamos a ir rastreando esto de qué es la hegemonía desde sus orígenes, ¿no? Intentaré hacerlo, tengo que leerlo porque si no me enrollo y no lo termino nunca. Bueno, el rastreo es que viene, para mi modo de ver, desde unas palabras escritas por Engels, que escribió, como saben, del pensamiento utópico, del socialismo utópico al socialismo científico, y decía: las últimas causas de todos los cambios sociales y de todas las revoluciones políticas no deben buscarse en las cabezas de los hombres ni en la idea de que ellos se forjen de la verdad ni de la eterna justicia, sino en las transformaciones operadas en el modo de producción y cambio. Han de buscarse las transformaciones, no en la filosofía, sino en la economía de la época de que se trata. Bueno, en contraposición a esta concepción, como que la economía es la base imponderable casi, y junto también con Lenin, fue Antonio Gramsci quien se desmarcó de la relación inmediata entre la política y la estructura económica. Para Gramsci, era un marxista convencido de principios del siglo XX, los cambios sociales y las revoluciones pues no podían, eran temas políticos que no podían derivarse, sobre todo, de una normativa economicista, ¿no? Sino van acompañadas de una perspectiva del devenir histórico, etc. Porque, dice, la ciencia política debe ser concebida como un organismo en desarrollo y no como un artilugio automático. Cambiamos la economía, cambia todo. O sea, se cambia la estructura, pues se cambia la superestructura como un automatismo. No bastaba, desde luego, con que el proletariado tomara los medios de producción para que cambiaran la cultura, las creencias, la política. Eso no basta, según Gramsci. Para él, ¿cómo pasó esto? ¿Así? Sí. Aquí, ¿no? Bien. Tengo muy pocas diapositivas, pero un poco para ver de lo que estoy hablando, como referente, ¿no? Para Gramsci, este organismo que es lo político, no es otra cosa que el partido político, que es expresión no solo de la clase, sino, esto es muy importante, sino de una realidad social, de un determinado momento de la historia. El sujeto político, para Gramsci, ya no es el proletariado. No olvidemos que él participa en la fundación del Partido Comunista Italiano en 1921, y durante 3 años trabaja también en la Tercera Internacional, siendo elegido más tarde como secretario general del PCI, del Partido Comunista Italiano. Luego, encerrado por Mussolini, es condenado a prisión y estuvo como 10 años, hasta el 37. Después de salir de prisión, murió. Pero mientras estuvo en la cárcel, escribió sus famosos cuadernos con toda su teoría, una de las cuales, uno de los ejes, es la hegemonía.
Entonces, la posición de él pone en cuestión cualquier interpretación del marxismo como un automatismo economicista, como si la toma, he dicho, de los medios de producción pudieran cambiar todo. Sino es muy, muy curioso lo que dice él. El fin último de la revolución socialista es la transformación de las conciencias, no el cambio de la estructura económica, porque eso solo no va a ningún lado, sino la transformación de las conciencias, es decir, de la visión del mundo, de la Weltanschau, del sentido de la vida, de la historia, ¿no? Del espíritu de los tiempos, ¿no? Que también llaman. Bueno, fue Gramsci el primero que planteó esta cuestión de la hegemonía, pero como él era hegeliano, lo entendía también muy dialécticamente, que es lo que he dicho, ¿no? Si bien es el partido el que está llamado a dirigir para conseguir esa hegemonía, el proletariado debe sumar a la mayoría de las clases subalternas. Él entiende por clases subalternas los grupos sociales no dominantes, ¿eh? Por ejemplo, los intelectuales, es una de las clases subalternas, muy importante para hacer un bloque hegemónico, suponeos, pues ahora sería a lo mejor el feminismo, el ecologismo, varios grupos que pueden llegar a hacer un consenso hegemónico. Incluso Gramsci considera el proletariado, yo creo, como un poco el pueblo elegido, pero al que no se puede, se tienen que sumar otros grupos, porque si no, no se consigue la hegemonía por consenso. Dice que así todo habría que aprender, sobre todo, de la clase burguesa dominante. Él decía que el único que hizo realmente una revolución hegemónica fue Mussolini, que no necesitaría de una coerción estatal, sino que lo que se logra es imponer una visión del mundo o hegemonía cultural, como ha hecho la derecha siempre, a través de la escuela, de los medios de comunicación, de la producción cultural, de la religión, etc. De ahí que Gramsci opine que hay que operar no solo en lo político y en lo económico, sino en lo moral, en lo cultural, para conseguir un cambio revolucionario. Por ello, entre otras, bueno, sería fundamental, lo que he dicho antes, la alianza con los intelectuales. No solamente es el proletariado, ¿no?, sino la alianza con los intelectuales para llegar a formar un bloque social, que sin duda no es homogéneo, pero que la hegemonía puede unificar. Es decir, son grupos no homogéneos, ahora veremos un poco los ejemplos, son grupos no homogéneos, pero que la hegemonía puede unir, puede unificar por consenso. Entonces hace falta eso, la articulación y el consenso, digamos que dirigidos por un vector historicista. Es decir, que en cada momento histórico tendría que hacerse o conseguirse esa hegemonía de un modo determinado, no siempre igual. Tomar los medios de producción, ya no, no hay automatismos en la revolución. Lo podemos ver, y esto me refiero a los ejemplos, ¿no? Lo podemos ver perfectamente, por ejemplo, en la transición española. ¿Cómo pasamos de una hegemonía nacional católica, que era como el ambiente general, a una sociedad mucho más abierta y progresista, gracias sobre todo a la cultura que se empezó a producir? Hombre, aunque desgraciadamente hay que reconocer que no fue una alta cultura, sino el destape, la movida, la ruta del bacalao o la droga que mató a tantos. Pero también, por supuesto, hubo un impulso intelectual con la creación de periódicos y revistas, compañías de teatro, la canción protesta, en fin. Aunque muchos alegaban siempre que no podían publicar por la coerción y por la censura franquista, cuando pasamos a la transición
siguieron sin publicar, pero en fin, eso es un misterio que habría que investigar. Muchos, eso. Entonces no salió a la luz, aunque para mí lo más decepcionante ha sido, sin duda, no el devenir de esos intelectuales que iban a publicar, pero no publicaron, no sé. Para mí lo más decepcionante ha sido el devenir de la universidad, y siento decirlo, que se ha convertido en una mafia académica. Y como me han dicho los profesores actuales, también pasa lo mismo en la enseñanza media. Se ha convertido, no se sabe qué, en una producción de burocracias inútiles, bueno, inútiles, útiles para machacar a los profesores, que se queden exhaustos y que no pueden hacer ningún tipo de revolución. Bueno, entonces, bueno, esta hegemonía, voy a llamarla progre, ¿no? Se consolidó con el triunfo absoluto, con mayoría absoluta, de la socialdemocracia. Socialdemocracia tercera vía, es decir, de Tony Blair, de Craxi, de Felipe, en fin, esa socialdemocracia. Por parte del gobierno del PSOE vinieron los nuevos derechos, las nuevas prestaciones y servicios y una cierta modernización de España. Modernización relativa, pero en fin, modernización externa al menos, ¿no? Sin embargo, el sistema capitalista, pasamos de la hegemonía, digamos, nacional católica a una hegemonía socialista progresista, y sin embargo el sistema económico no cambió, sigo siendo capitalista. No hubo una toma de los medios de producción y fue una cultura y un modo de pensamiento hegemónicos los que propiciaron el cambio. Claro que hay hegemonías y hegemonías, ¿no? Bueno, lo que quedó claro es que este cambio no estaba dirigido por el Partido Comunista, como se pretendía, ¿no? Como pretendía, por ejemplo, Gramsci, que todo cambio hegemónico estaría revolucionario, estaría dirigido por el Partido Comunista, sino más bien por intelectuales, artistas, cultura popular, a los que se adaptó muy bien el PSOE. Por eso se dice que el PSOE es el partido que más se parece a los españoles, con todas sus ventajas y desventajas. Aunque la verdadera lucha contra la dictadura, realmente, la habían protagonizado el PC, Comisiones Obreras y otros partidos a su izquierda desde la clandestinidad, así como los nacionalistas, tanto de derechas como de izquierdas. Y porque también hay nacionalismos de derechas, claro, véase PNV, por ejemplo. Y desde los años 70, las feministas también hicieron oposición muy fuerte. El feminismo es el ejemplo más claro de lo que constituye la lucha por la hegemonía, de ser cuatro locas, feas, brujas y no sé si gordas o flacas, me da igual, y de todo lo peor, ahora no hay cualquier grupo o institución que no se reclame feminista. Incluso algunos se ponen un pañuelito morado, a ver si cuela. Como decía el de Sanidad de Andalucía, es que yo ahora vivo en Andalucía, cuando lo de las vacunas y tal. Vamos a ver. Y como no tenía él este encendido, dice, a ver si cuela. Bueno, pues esto también, el pañuelito morado, a ver si cuela. Bueno. Entonces, digamos que algunos de ellos sí que fueron capaces, por ejemplo, los partidos nacionalistas, de crear hegemonías nacionalistas. Muchas yo creo que un poco se han pasado, pero en fin, en determinados territorios, porque para empezar había que recuperar la lengua y la cultura, que el franquismo se había cargado, lo cual ya era un trabajo importante. Pero me llamaba la atención una cosa, que mientras el resto de los españoles lo que quería era divertirse y liberarse con el destape, los nacionalismos siempre han sido un poco lacrimógenos. Seguramente por eso de el que no llora no mama, pero siempre ha habido un tono un poco lacrimógeno, ¿no?, de victimismo, cuando en realidad todos habíamos sido víctimas del mismo régimen, ¿no?
Los partidos comunistas, desde que Engels lo certificó, eran portadores de la teoría político-económica auténticamente científica y, por lo tanto, de la verdad. Y entonces son los que naturalmente debían liderar la dirección política en las diversas situaciones. Creo, sinceramente, hombre, yo no soy una experta en la Guerra Civil Española, ni muchísimo menos, pero he leído cosas como todos, y sobre todo, también por propia reflexión, creo que esto es lo que hizo perder la guerra a los republicanos españoles, anulando a las fuerzas anarquistas, que no eran más que simples utopistas a científicos. Bueno, se ve muy bien reflejado en la película, por ejemplo, Tierra y Libertad, de Ken Loach. Los comunistas no podían concebir no dirigir ellos la resistencia y la guerra, hasta el punto de desarmar a pelotones enteros anarquistas. Eso también es la posición de Ken Loach, basado en muchos historiadores. Bueno, un teórico reciente, Ernesto Laclau, o Laclau, como es argentino, todo el mundo le dice Laclau, supongo que es un apellido de origen francés. Bueno, él toma partido decididamente por la versión política del marxismo de Lenin y de Gramsci, en total oposición a una línea economicista propia de la Segunda Internacional. El economicismo marxista no podía dar cuenta de los nuevos procesos históricos a los que da lugar el capitalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial. La reconsideración de lo estatal y de lo político en Laclau consiste en que el Estado deja de ser considerado como una mera superestructura política para pasar a ser un operador de la unidad de la sociedad. No está por arriba de la sociedad, está articulando esa nueva sociedad o, eso, factor de cohesión. De igual modo, lo político se amplía enormemente, llegando a abarcar todo el espacio de la sociedad civil, en la que prácticas hegemónicas alternativas disputan entre sí pues la preeminencia, ¿no? Más allá, eso es importante también en Laclau, más allá de la división estricta en clases. De todos modos, ahora mismo yo las clases tampoco están divididas tan claramente, antes proletariado, burguesía. Y ahora que estamos todos en la misma clase, que es el precariado, ¿cómo nos distinguimos unos y otros, Porque hay gente de la supuesta burguesía que tiene que ir a las colas del hambre. Y hay gente de la clase proletaria que tiene la suerte de estar empleados y que pueden vivir más dignamente. O sea, ahora mismo ya todas esas fronteras no están tan claramente delimitadas. De modo que, esto cito, conquistar la hegemonía no significa tan solo conquistar la dirección política, ni muchísimo menos, sino modificar el sentido común de las masas y lograr una rearticulación general de la sociedad. El sentido común se entiende aquí no solamente la racionalidad, que también hace mucha falta, sino el sentir común, aunque no se piense exactamente igual. Yo creo que el sentir común es el que crea la hegemonía. Ya la toma de poder no puede ser pensada como un único acto de conquista, como si fuera la toma de la Bastilla o del Palacio de Invierno, sino que Laclau, también siguiendo a Gramsci, piensa que toda esta toma del poder y de la hegemonía, sobre todo, es una guerra de posiciones a través de la cual se va modificando la relación de fuerzas en la sociedad. Bueno, para Laclau, el socialismo no puede ser otra cosa que una construcción hegemónica. No es una toma del poder, como el Palacio de Invierno, porque dice que no hay automatismos, ya que la estructura
se refiere a una economía cambiante, es lo que dice Gramsci, y las clases están constituidas por sujetos de diversas prácticas hegemónicas, es decir, no todo el proletariado, o el, me da igual, o la burguesía, o los intelectuales, tienen las mismas prácticas hegemónicas, sino que se centran en objetivos muy determinados que luego confluyen, veremos cómo. Vamos a ver. Entonces, pasamos a la contrahegemonía, que es lo que me han pedido estas señoras y señores. Bueno, visto someramente en qué consiste la hegemonía, veamos qué quiere decir contrahegemonía, ¿no? Resumiendo mucho, diríamos que impugna la legitimidad de la visión del mundo del bloque hegemónico. Es decir, una contrahegemonía impugna el modo de entender el mundo, el modo de entender la realidad, el modo de entender la política de los que actualmente, en un momento determinado, están ejerciendo, digamos, como de protagonistas de esa política, ¿no? Entonces, intenta configurar una cosmovisión alternativa y coherente, o sea, capaz de propiciar un apoyo popular de unos con otros. La contrahegemonía parte siempre de una conciencia de perdedor. No se trata de una guerra de bloques, proletariado contra burguesía, no, no se trata de esta guerra de bloques, sino una guerra de posiciones, es decir, hay muchas posiciones diferentes que se unen porque hay algo que los convoca, que es el sentir común o sentido común, y que pueden, digamos, formar una contrahegemonía que ponga en cuestión a la hegemonía dominante. Entonces, las características de la contrahegemonía serían, lo pone ahí, bueno, da igual, están en el afuera del orden político constituido, es decir, no es la gente que está en el poder en ese momento. Y luego, las reclamaciones o reivindicaciones no son ideológicas, sino de sentido común, ligadas a los grandes significantes flotantes. No son ideológicas para mí, ¿qué quiere decir? Es que, por ejemplo, algo que yo vengo viendo durante este tiempo muy ideológico, no es que algo se haya reflexionado, se haya pensado, se haya visto que es el momento oportuno para, sino, si eres comunista o progre, es abajo la monarquía, adelante la república, o OTAN no va a ser fuera. Eso es como un mantra, dos mantras, que tú dices, vas, y la derecha tiene otro mantra, bajar los impuestos. Todo esto es ideológico. Ahora mismo, a lo mejor, ahora mismo sí, pero vamos, que en muchos momentos la prioridad de la gente no era si OTAN sí o va a ser fuera, no era si ahora república o monarquía, había otras prioridades. Sin embargo, lo ideológico repite siempre los mismos mantras. ¿Por qué es ideológico? Porque no es algo pensado y reflexionado para el momento histórico que se da, ¿no? La derecha, bajar los impuestos. Anda, que ahora este señor, el Feijó, tiene una traca con bajar los impuestos y luego llega un Montoro y lo que hace es subirlos como un loco. Pero bueno, ideológicamente hay que decir que hay que bajar los impuestos. Bueno, estas características propias de la contrahegemonía las podemos entender perfectamente a través del surgimiento y desarrollo del movimiento del 15M. Igual que la hegemonía lo hemos entendido con la transición, pasamos de una hegemonía franquista, nacional católica y tal, a una hegemonía progresista, en donde la mayoría estaba de acuerdo y tal, pues ahora la contrahegemonía tenemos un ejemplo muy cercano con el movimiento 15M. El 15M no convocó para nada a grupos políticos o sociales, no convocó a comisiones obreras, no convocó al Partido Social, no, no estaban constituidos, sino que convocó a gente descontenta con la situación que había dejado la última crisis económica del 2008, etc.
bueno, quiero decir, etcétera, quiero decir, los años siguientes. Mal llamada de las hipotecas subprime, eso fue un pelotazo como otro de los muchos, ¿no? Y lo que unió a esa gente fueron los que se denominan significantes flotantes. ¿Qué quiere decir esto? Términos genéricos que producen consenso, como son ciudadanía, democracia, dignidad, justicia, soberanía, ¿eh? Por ejemplo, todos esos significantes flotantes lo reivindicaban tanto los de afectados por las hipotecas como los estudiantes que no tenían futuro, ¿eh? Había esos, digamos, significantes flotantes o ideas fuerza que los unían a todos. Los problemas eran individuales, claro, pero fueron problematizados en común, de acuerdo con el sentido común de los tiempos. Y el sentido común era darse cuenta de que si en los años de las vacas gordas todos los beneficios habían sido privatizados, en estos tiempos de crisis de las vacas flacas, los costes habían sido socializados, ¿eh? O sea, los beneficios privatizados, ¿eh? Los bancos se habían hinchado, los financieros se habían hinchado, y ahora viene la crisis, entonces los costes hay que socializarlos. Y la prueba es que nos dijeron que los bancos tenían que ser rescatados con 60.000 millones de euros, ¿eh? Que no nos iba a costar ni un duro, bueno, ni un euro, porque lo iban a devolver todo. Han devuelto 5.000 y no veo a nadie ahí que lo reclame. 55.000 son nuestros, que están ahí. Bueno, pues ese era el sentir común. Oye, pero estamos viviendo aquí la gran estafa. ¿Esto qué es? Entonces era momento de... Pues bien, la contrahegemonía, no se suman las distintas reivindicaciones y se hace una lista de agravios. Yo mi piso, que me esto. El otro, las facturas de la luz. No. Sino que todas ellas son objeto de un tipo de articulación que las interrelaciona. Lo que las une es la común frustración por el poder establecido, que diría la Clau. De ahí que su contenido sea fundamentalmente negativo. Por eso, como cantaban, ¿os acordáis? Le llaman democracia y no lo es, ¿eh? O sea, el aglutinante en ese momento era la democracia. Esto no es una democracia, esto será una democracia formal. Pero cuando los bancos se llevan los 60.000 millones, que eran casi nuestro presupuesto, y nosotros tenemos que pagar los costes, pues no, esto no es democracia. Le llaman democracia, no lo es. Hay un parlamento, votamos, pero esto no es una democracia. Bueno, cuando las instituciones públicas carecen de la capacidad de responder a las reclamaciones de la sociedad, se produce un desprestigio de las mismas. Y las élites políticas, ¿qué pierden? Pierden su capacidad de representación. Por eso, también otro de los eslóganes era que no nos representan, que no. Todavía tenemos la musiquita, ¿no? Bien. De lo que la gente se dio cuenta, de un modo más o menos lúcido, es que había una redefinición del pacto social. Es decir, el pacto social siempre ha sido un pacto del gobierno, del Estado, con los ciudadanos. Los ciudadanos le cedemos gran parte de nuestra soberanía. Sobre todo les cedemos el monopolio de la violencia. ¿A cambio de qué? De nuestra seguridad y del orden social, ¿eh? Pero con esta crisis, ¿de qué nos habíamos dado cuenta? De que el pacto social no era con los de abajo. El pacto social era con los de arriba, es decir, con la famosa casta. Ya los políticos formaban parte de esa casta, porque el pacto social
Lo habían hecho con los bancos, con los grandes financieros, con el fondo, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con la CEO, con todos estos. Con esos estaba implicado el gobierno y con la Unión Europea, por si éramos pocos, en fin. Bueno, de eso nos dimos cuenta, de eso se dio cuenta las gentes que participaban en el 15M. Todo esto significa una limitación enorme de la soberanía popular. El consenso era entre los partidos mayoritarios, como un círculo vicioso que se alternaban en el poder. Era no una alternativa, era una alternancia. Ahora gobierno yo, ahora gobiernas tú, pero las cosas seguían más o menos igual. A esta negación del conflicto, no hay real conflicto, sino que hay una quiescencia, como núcleo constitutivo de la política, es a lo que Žižek, el filósofo un poco de moda, ¿de dónde es? No sé si es lituano, ahora se me ha… no sé. ¿Eh? Es esloveno. Ah, esloveno, gracias. Llama pospolítica o hegemonía neoliberal. La hegemonía neoliberal significa que los dos partidos que se alternan en el poder, en el fondo, están de acuerdo en el tipo de sociedad, en el modo de la política. Y hay matices en el cómo, pero nada más. Y eso es la pospolítica, ¿no? Ya no es política. No hay un enemigo al que enfrentarse. En estos casos, el sistema trata de desprestigiar a los que se sublevan. En vez de reconocer que es una sublevación social real de raíces muy profundos, pues no sé si os acordáis de que esta Esperanza Aguirre le llama los perroflautas de la Puerta del Sol. Bueno, o se había roto la dinámica también izquierda-derecha para ser sustituida por el abajo-arriba. Ya era, entonces el planteamiento no era los de izquierda, los de derecha, no, no, estamos todos bajo una misma casta, que son pues, el gran capital y la clase política. Eso fue el gran cambio en este movimiento contrahegemónico, ¿no? Bueno, entonces viene, construir pueblo, es decir, la presencia de una contrahegemonía nos obligaba a construir un nosotros, ¿no? Es como sujeto político. Pero cuando construyes un nosotros, es que hay un ellos fuera, ¿eh? Hay como una conflictividad, un antagonismo. Bueno, lo político, entonces, para construir pueblo tenemos que ver algunos conceptos como lo político. Bueno, yo lo concreto en la esencia misma del humano, que ya nos definió Aristóteles como zoon politikon, es decir, somos animales políticos, es decir, de polis, de crear algo común que ya también lo describió maravillosamente Humberto Maturana, que era un biólogo de la escuela de Santiago, de Chile, ¿no? Y que decía cómo, digamos, la raza humana sobrevive por la unión entre nosotros, si no, no hubiéramos sobrevivido en absoluto. El individualismo a ultranza va en contra de nuestra propia naturaleza. Por eso, ahora mismo también, el neoliberalismo este o el capitalismo a ultranza va en contra de la naturaleza humana y acabará por destruirnos, si no somos capaces de pararlo, porque va contra la naturaleza humana. No va contra la izquierda, no va contra los pobres, no va contra… Va contra la naturaleza humana. Un crecimiento indefinido no es humano, ¿eh? Y una acaparación de bienes sin tener en cuenta lo común no es humano, o sea, no está de acuerdo con la naturaleza humana. Luego, la política… Son las diferentes formas de articular lo político, es decir, de organizar nuestra vida en común, que necesariamente no tendría que ser ni a través del sistema de partidos ni del Estado,
Eso es algo que hemos creado históricamente, pero que no es absolutamente necesario. Eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Cuando es la propia administración de lo común la que nos ha fallado y la ciudadanía se agrupa para defender sus derechos y se organiza para tomar el poder, surge lo que ha dado en llamarse populismo, que siempre se utiliza en sentido peyorativo. Pero el populismo es la construcción del pueblo, de ese nosotros, frente a la administración. ¿A través de qué? De nuevos sujetos, de los significantes flotantes, como eso, como he dicho, como democracia, como unión, como dignidad, puede ser, hay tantas cosas, soberanía. Entonces, es la creación de ese nuevo sujeto político y termina cuando la política se convierte en administración y burocracia. Cuando estos grupos contrahegemónicos toman el poder y se convierten en la clase política dominante, se acaba la contrahegemonía. Bueno, todo tiene su momento. También en este sentido, aquella contrahegemonía que fue el movimiento 15M se convirtió en el partido de Podemos, que recogió más de 5 millones de votos en aquel principio entusiasta cuando las primeras elecciones al Parlamento Europeo. ¿Cuándo se terminó la contrahegemonía? Yo creo que en Vistalegre 2, en la que dos visiones distintas se enfrentaron, la de Errejón como una contrahegemonía populista y la de Pablo en la línea de un partido de izquierdas clásico. Yo estuve en Vistalegre 2, es más, había una votación de dos cargos que no iban en ninguna lista. A mí me votaron para una cosa de estas, que era la coordinación de los grupos sectoriales. Pero yo vi en Vistalegre, porque estaba allí, cómo toda la platea, todo esto, estaba lleno de gentes de Comisiones Obreras y del Partido Comunista. Gentes que se habían inscrito en Podemos unos días o unos meses antes para votar la propuesta de Pablo, que era hacer un salvar a Izquierda Unida con la idea de Podemos, con la fuerza de Podemos, con el arrastre de Podemos. Esa es mi interpretación. Ahí estaban todos. Entre otras cosas, la madre de Pablo ha sido durante muchos años abogada laboralista de Comisiones Obreras. Ahí estaban todos, yo los estaba viendo. No era la gente de Podemos, ni muchísimo menos. Bueno, cuando fueron las elecciones, yo escribí un artículo en el diario.es que se llamaba Foto de Familia, relatando esta deriva de Podemos. Es decir, cuando salieron los que habían sido elegidos ya en el 19, allí en la Foto de Familia, cuando salen ya a contar los votos, a decir todos que todos han ganado, entonces yo conocía muy bien a la gente del PP, sabía quiénes eran, más o menos, a la gente del PSOE, sabía quiénes eran. Cuando salieron los de Podemos, yo que estaba en ese partido, me fui, claro, yo que estaba en ese partido, a la mayoría no los conocía. Estaba, luego empecé a ver los nombres, quiénes eran, me tuve que ir a buscarlos en Wikipedia y en Google y tal. Cuando vi, por ejemplo, Enrique de Santiago, bueno, no lo conoce nadie. Secretario General del Partido Comunista de España. Y le digo yo a no sé quién, oye, fíjate, está ahí el secretario general del Partido Comunista de España. Y me dicen, ah, pero ¿existe eso todavía? Ya pensaban que, Izquierda Unida, pero, bueno, del Partido Comunista. Otra chica al lado de Pablo, que había sido una eurodiputada por el Partido Comunista. O sea, había hecho toda esta historia de Podemos, y además esto está en la tuerca, en los programas que tenía Pablo. No quiero aquí
difamar a nadie, estoy diciendo la realidad que he visto, que he constatado y que todos a lo mejor constatamos también, ¿no? Una entrevista a Monereo, y entonces Monereo, claro, el Partido Comunista todavía de Anguita y de tal, gente a la cual yo tengo todo el respeto del mundo, pero son esas visiones políticas, dijeron, nosotros tenemos que dirigir este movimiento. Sí, con ese complejo de pueblo elegido, que los comunistas siempre tenían que estar en la vanguardia de la vanguardia y dirigirla, pues dijeron, no, nosotros nos tenemos que hacer con este movimiento. Está en la entrevista, ¿eh? No me estoy inventando nada. Pero como tardaban mucho en hacerlo, pues Pablo se presentó allí en el Comité Central, donde sea, dijo, oye, mira, si vosotros no lo hacéis, que ya eran todos mayorcitos, si vosotros no lo hacéis, lo hago yo. Bueno, y lo hizo Pablo. ¿En qué convirtió el partido? En una izquierda unida nueva, o sea, la de siempre, en un partido comunista bis. Yo lo siento, pero ha sido así. Entonces, esa es la... ¿Qué iba a decir yo? Ah, bueno, la crítica que yo le hago a esta nueva hegemonía. Estoy pensando saltarme algo, ¿no? Bueno, respecto al esquema, quizá tengo que... No, está bien, estamos aquí todavía, ¿no? Entonces, respecto a este esquema de la contrahegemonía y de tomar el poder y de la revolución y tal, hay una posición de Hart y Negri que escribieron Imperio, que fue un libro que tuvo mucho éxito hace unos años, por el 14 o por ahí, ¿no? Y, sin embargo, Paolo Birno hace una crítica en Gramática de la Multitud que se muestra mucho menos optimista que estos dos, porque ellos hablaban de la multitud, igual que hablaba Spinoza, y pensaban que esta multitud unida era capaz de tomar el poder con un sentimiento común y tal, ¿no? Entonces, él dice que no, Birno dice que esto no es posible, sino que hay que crear una república de la multitud, entendiendo por tal una esfera de los asuntos comunes que ya no está dirigida por el Estado. Los asuntos comunes no todos están dirigidos por el Estado. Y para esto propone dos términos clave, el éxodo y la desobediencia civil. Por ejemplo, dice, el éxodo consiste en la desafección absoluta del Estado. Yo creo que es lo que está pasando ahora, ¿no? Construyendo al mismo tiempo una esfera pública no estatal, es decir, no representativa. Es decir, que no podemos unir lo público al Estado. Se puede recuperar lo público y todo el valor de lo público desde lo común, que es lo que dice Hugo Mattei, ¿no?, en su manifiesto de lo común. Recuperar lo político, lo público, desde lo común, no desde el Estado. Entonces, por un lado, el éxodo, que es la desafección absoluta del Estado, y por otro, la desobediencia civil, que no sería ya una desobediencia civil sobre determinadas leyes, porque entonces es darle la preeminencia al Estado, es decir, sobre no sé qué reforma fiscal, por ejemplo, ¿no?, sino una desobediencia civil radical frente a la propia facultad de mando del Estado. Es decir, sería como decir, la soberanía somos nosotros, ahora ustedes nos sobran, porque realmente nos han defraudado y no arreglan los problemas. Y sobre todo, porque ahora mismo el contrato social no lo tienen ustedes con nosotros, sino con los de arriba. Bueno, Birno está mucho más cerca de aquellos socialistas utópicos que defenestró Engels, ¿no?, como Saint-Simon, Fourier, Owen, Proudhon, Bakunin, Edna Goldman, todos ellos y muchos más, ¿no?, que ahora mismo nos servirían como herramientas. Chantal Mouffe, que trabaja con Laclau, el que fuera su pareja es lo de menos,
trabajaba, ella vive todavía, entonces introduce dos conceptos importantes, que son antagonismo y también refuerza la hegemonía, ¿no? Entonces, el tema es que la unidad que se propone como multitud en el libro Imperio dice que no es real, ya que toda política supone un antagonismo. No puede haber homogeneidad en la política, sino hay heterogeneidad de grupos enfrentados, ¿no? Entonces, ella, más que proponer un éxodo, ahí se queda el Estado, nosotros como soberanía vamos a funcionar. Ella ve la hegemonía como una articulación por parte del Estado de esa sociedad. Es decir, ya el Estado no estaría arriba, sino que estaría dentro de la sociedad misma, dentro de la soberanía. Entonces, dice que es posible crear una forma de unidad, esto es muy importante, que respete la diversidad, pero que no borre las diferencias. Las diferencias siempre son riqueza. Lo que no es riqueza es la homogeneidad. Entonces, claro, se puede respetar la diversidad, pero no borrar las diferencias. ¿Qué es lo que está pasando ahora con la ley esta que nos quieren meter de los de LGTBI tal, de la ley sobre todo trans, que ahí es que no es que solo borre las diferencias, sino que es un cajón desastre. Ya las mujeres no somos mujeres, somos úteros gestantes, cuerpos menstruantes y horrores de eso que parece, vamos, no sé, la casa de los horrores. Solamente utilizan la palabra mujer, si no, léanse la propuesta de ley, la palabra mujer para decir las mujeres trans son mujeres. En el resto del documento, las mujeres no somos mujeres, somos objetos, un útero que gesta, un cuerpo que menstrua. Oye, pero ¿por quién me toma? O sea, ojo, si no gestas ni menstruas ya, es que no eres mujer, ya eres una cosa inservible, mejor que te tiren a la basura. Bueno, entonces, ahora mismo, yo creo que hay novedades, es decir, que ya incluso después de todo lo de Podemos, de la contrahegemonía, de todo eso, ahora estamos en otra situación más complicada. ¿Qué es lo que decía Benedetti? Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Bueno, ahora resulta, yo he puesto ahí unos cuantos, voy a ir rápido, que es el espejismo progresista. Ya no sabemos lo que es progresista, lo que es retrógrado. Entonces, ahora mismo, las fuerzas esas de la casta más arriba, que no, nadie ha elegido, pero que están por ahí y están organizando el mundo, utilizan a la izquierda o utilizan todo aquello que es progresista para introducir el caos, que es de lo que se trata. Introduciendo el caos, llegará un momento de saturación que ya pidamos de rodillas un gobierno mundial que nadie va a elegir, que va a estar formado por los filántropos que nos quieren tanto, ese gobierno mundial que piensan que, digamos, utilizando el caos en todos los aspectos, vamos a decir, no, una guerra, no las guerras, algo otra guerra, habrá otra guerra, no, necesitamos un gobierno mundial que evite las guerras, como pasó con la ONU. La ONU está ahora más pringada que nunca, o más pringada que nadie. Es, digamos, la semilla también de ese gobierno mundial que se pretende. Y no es una conspiranoia mía, no es ninguna paranoia. Bueno, y entonces, ¿qué utilizan? El Black Lives Matter, la woke o
teoría de la cancelación, ¿a cuánto están cancelando? Ahora han cancelado, por ejemplo, a la autora de Rowling, la autora de Harry Potter, ¿no? Porque ha dicho tal herejía como en la especie humana hay dos sexos, hombre y mujer. ¡Horror! ¿Cómo es eso? Si la ONU admite ya 143 o no sé cuántas definiciones de sexo. No diga tonterías, es que no somos idiotas. A los que iban a presentar el libro esto de Nadie nace en un cuerpo equivocado, en Palma de Mallorca, tampoco les han dejado presentarlo en la universidad. ¿Pero esto de qué va? ¿Nos hemos vuelto todos locos? ¿O somos así de tontos? ¿O somos anuentes con lo que creemos que es progre y moderno? ¿Qué va a ser progre y moderno? ¿Es progre que a niños, digamos, adoctrinados a los 12 años los empiecen a hormonar, pobrecito, que no tienen ni desarrollado el lóbulo frontal, que es el que decide las cosas importantes, y se ponen a hormonar, que ya son unos dependientes de por vida? Unos dependientes de por vida. ¿De quién? ¿Dependientes de quién? De la Big Pharma, clarísimamente. De las grandes farmacéuticas. Se hinchan entre las operaciones, las hormonas, los vientres de alquiler. Y todo eso han conseguido que nos parezca progre. Es una barbaridad. Esta Rowling le han quemado libros en público, le han retirado las películas de Harry Potter. De todo porque dice que hay dos sexos, hombre y mujer. Ah, no, es que es el sexo asignado. Hombre, no, es que yo soy no binario. Oiga, no binario no se refiere a las personas, a los individuos, sino a las especies. ¿Es usted un caracol? Porque el caracol es no binario. Puede ser macho, puede ser hembra, quiere decir, puede hacer la función de macho, de hembra y tal. No binario es un caracol. ¿Cómo no binario? La especie, que es lo que está definida, tiene dos sexos. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la naturaleza. A lo mejor con la evolución llegamos a tener 24. Bueno, muy bien con la evolución. De momento no vamos a negar la realidad con cosas que nos están metiendo como por la izquierda y que están todas programadas y organizadas por la Big Pharma, y también porque como son eugenistas, la mayoría, y dicen que somos muchos en la población, pues claro, con todas estas hormonaciones y tal, pues la gente se hace infértil, hay muchos menos nacimientos. Claro, es que todo tiene un sentido, pero nos lo venden como progre. Entonces, ojo, que ahora muchas propuestas vienen como lo progre. Y estos progres, luego, si tú vas a ver programas que hacen y convocatorias y congresos y tal, mirar hasta el final los sponsors, ¿no? Los que los financian. En todos, en casi todos, yo me he dedicado a mirarlo, está la Open Society Foundation, es decir, la fundación de Soros, Bueno, pues ahí nos creemos que esto es muy progre. Somos tontos. Bueno, otra práctica que está tomada del entrismo, es decir, de la táctica, esto, ¿cómo se llama? Trotskista. Es decir, los trotskistas no decían, nos tenemos que poner a la vanguardia, como los comunistas del PC puros, a la vanguardia de los movimientos para dirigirlos. No, los trotskistas decían, nos tenemos que infiltrar en los grandes movimientos sociales para luego dirigirlos desde dentro y llevarlos a nuestros objetivos. Miren, yo como feminista, desde el año 2018, ¿eso lo he contado? No, habéis estado ya delirando. Desde el 2018, que hubo una manifestación junto con una huelga el 8 de marzo, que salió todo el mundo a la calle. Además, había muchos hombres, mucha gente joven. Ahí es donde se le encendió la lámpara y dijeron, ¿cómo? El feminismo hay que tomarlo. Esto es un poder contrahegemónico que nos puede echar todo por tierra. Y lo tomaron.
Y entonces ya está dividido. En el 2019 hubo ya una gran polémica, no nos dividimos en las manifestaciones, pero una gran polémica también, todas esas. Yo empecé a ver una serie de pasquines y de cosas, y de teatros y de organizaciones, y dije, qué de pasta hay aquí detrás. Mire, Open Society Foundation. ¿Por quién estaba llevando? Por una gente que yo conozco hace mucho tiempo, trotskistas. ¿Qué? ¿Se me lo comí yo? No. Ah, ¿qué hace el ruido? Sí. Ah, vale. No, no, no tocarlo. Entonces, ahí estaba la madre del cordero, que utilizan el entrismo para todo. Y nos pensamos que es algo muy progre. Bueno, para poner en marcha también la contrahegemonía, habrá primero saber quién es quién en el sistema. Bueno, pues ya desde Bretton Woods en 1944 se crearon el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, las reuniones de Davos, que se reúnen dirigentes políticos. Bueno, la primera con 850 agentes económicos, o sea, con los lobbies, que nos quieren mucho, quieren hacer todo por nuestro bien, ¿no? Bueno, la OCDE, que solamente defiende a los inversionistas y que si tienen una pérdida, decir, no una pérdida, si no llegan a ganar todo lo que ellos han decidido que tienen que ganar con un pelotazo, con un negocio, bueno, pues hay una cosa que se llama lucro cesante, es decir, que el Estado, es decir, nosotros les tenemos que pagar lo que ellos no han ganado. ¿Os acordáis unas autopistas rápidas que hicieron cerca de Madrid que tenías que pagar, pero era para evitar los atascos de última hora? Bueno, estos se creían que se iban a forrar. Lo hicieron entre varios, los florentinos y todos estos. Bueno, cuando yo digo todos estos es que los veo como todos estos. Bueno, pues resulta que eso nos salió como el negocio redondo que pensaban. Le hicieron pagar al Estado, yo no sé si lo han pagado o han conseguido detenerlo, yo creo que lo han pagado, todo el lucro cesante. Mira, nosotros pensábamos ganar 20.000 millones, solo hemos ganado 5.000, ustedes nos tienen que pagar 15.000. Y a eso se prestan los Estados. ¿Veis? El contrato social es con los de arriba. En cambio, los de abajo, si tienen que estar 2 años gritando en la calle diciendo que suban las pensiones el IPC, pero como con nosotros ya no es el contrato social, pues nos toman el pelo hasta que hay una presión que no tiene más remedio. Consecuencias, bueno, ¿qué han hecho los sindicatos en semejante dictadura económica? Pues qué risa. Una cláusula social que ni siquiera es vinculante, junto a otras recomendaciones que tampoco lo son, con la OCDE, por ejemplo, las relativas a una información veraz, bueno, diremos lo que nos dé la gana, respetar la competencia, cada vez hay más monopolios, implementar el empleo y respetar el medio ambiente. Bueno, respetar el medio ambiente ahora es la monda, porque como es todo el medio ambiente y la Agenda 2030, pues yo que vivo en Ronda ya he visto las consecuencias inmediatas. El medio ambiente se ha convertido en que los florentinos, yo llamo a todos los florentinos, pues han cogido y han empezado a alquilar campos en un paisaje maravilloso, campos y campos hasta un límite, de modo que los alcaldes pueden dar el permiso. No tiene que ir al Ministerio de Medio Ambiente ni nada, sino yo alquilo 49 hectáreas o algo por el estilo, y entonces es el alcalde. Entonces, claro, los campesinos, los agricultores, encantados, porque les pagan como unos 1.700 euros al mes en unas economías modestas, hombre, eso viene muy bien. Bueno, pues están comprando todos los campos. Están ya en terrenos ecológicos, de plantaciones ecologistas y tal, están poniendo o están intentando poner
palos de esto, palos no, ¿cómo se llaman? Postes de alta tensión. O sea, va a quedar el paisaje destrozado. Pero es el medio ambiente. Claro, nos están comiendo el coco porque ahora el negocio, ahora se termina el petróleo. ¿Eh? Los Rockefeller o los Rothschild, no sé cuál es. Venden ya todas sus acciones de petróleo. ¿Y en qué invierten? En economía verde. ¿Y en qué invierte Bill Gates? Ahora mismo es el mayor terrateniente de tierras fértiles en Estados Unidos. Por eso están diciendo que la carne es muy mala, que las vacas contaminan el ambiente más que nada con sus pedos de gas metano. Que, ¿por qué? Porque el Bill Gates nos va a dar todo el día hamburguesas de soja hasta que nos salgan por los oídos. ¿Por qué le está comprando tierras fértiles? Para hacer la carne sintética. Y nosotros como tontos, es el medio ambiente, pero ¿dónde estamos? Nos estamos creyendo la Agenda 2030 y que todos de repente se han convertido a la bondad absoluta. Mentira. Y me atrevo a decirlo. Me atrevo a decirlo. Entonces, claro, ¿cómo se puede montar una contrahegemonía contra semejantes monopolios? El monopolio de la comida, que ya era dueño de Monsanto, que ha producido tantos horrores, el monopolio de la comida lo va a tener Bill Gates. El monopolio del Estado y de los satélites y tal, Elon Musk. El monopolio de los transportes y de esto, el Bezos. El monopolio, es que ya tenemos todos los monopolios. El monopolio del progresismo y la cultura, el Soros. Bueno, podría poner muchos más ejemplos, ¿no? Pero la Agenda 2030 hay que leerla con lupa, porque de repente ese buenismo de todos estos, pero ¿cómo no lo vamos a creer? Entonces, bueno, tenemos que sacar otra vez el sentido común, el tener un discernimiento. Porque ahora mismo hay tal confusión. Ahora mismo los medios, bueno, el monopolio de los medios, están tan comprados cuando la epidemia esta, o pandemia, o como se llame, estábamos 24 horas del día, todos los días, contando muertos, contando enfermos. Oiga, si usted quiere hacer algo para la salud, pues ponga programas de cómo levantar el sistema inmune, que es lo que nos defiende de todo esto. O algo para animar a la gente. No. Y claro, cuanto más depresión, más sistema inmunológico abajo, entonces te pesca cualquier cosa, cualquier bicho. Porque es que las bacterias, es que tiene que crearse otro criterio, bacterias y virus, no son enemigos. Estos crecen en medios hostiles. El medio hostil es si tenemos un sistema inmunológico bajo, entonces bien. Pero desde el principio es la acción, reacción, solución. Desde el principio ya tenían la solución, la vacuna. Cuando estaban en fase experimental, es decir, bueno, entonces como el huevo y la gallina, ¿qué fue antes, la vacuna o la pandemia? Yo creo que la vacuna. Fue como lo del Tamiflu y la gripe A, ¿os acordáis? Lo que pasa que los medios no estaban tan amordazados y dijeron, oiga, no, esto es un fraude. Habíamos gastado no sé cuántos miles de millones en comprar el Tamiflu, que está todavía ahí arrumbado, ya todo caducado, y resulta que eso no existía, ni era cierto, ni tenía la gravedad que tenía. Pero había que comprar el Tamiflu, que lo compramos, y los laboratorios Roche se hincharon. Es que ahora hay que tener ojo, porque todo aquello que parece progre, mucho ojo, que no lo es. El otro día, Pedro Sánchez, lo tengo aquí como un ejemplo, una anécdota, que va a ser lo último. También tenía aquí algo, a ver. Ah, bueno, esto, sí, la contrahegemonía hoy, pero es que yo lo ponía, ¿no? Cuando dijo el 30 de marzo de este año, o sea, hace nada, Pedro Sánchez, sin ser consciente, ha desvelado el verdadero sentido de todo lo que está sucediendo, ya que su leitmotiv era: ¿qué más tiene que pasar
para conseguir la unidad entre nosotros y con la Unión Europea. Unidad, unidad, ¿eh? Vale. E iba desgranando todo eso que nos había sucedido. La pandemia, el volcán, la guerra, hasta la calima con arena del desierto o los desastres climáticos, la borrasca Celia, la inflación, el desabastecimiento, es decir, todo lo que se ha, de algún modo, provocado o utilizado para llegar al caos, de modo que supliquemos una solución global. ¿Qué más tiene que pasar? Hasta las palabras, es un giro lingüístico, las palabras se utilizan para que las mismas cosas parezcan otra cosa. Ahora se llama, yo tengo una hermana, dos hermanas mías viven en Galicia, y una de ellas en La Coruña me dice, digo, vanuda galerna tenéis, dice, uy, no, de galerna nada, ahora se llama ciclogénesis explosiva. Es que da como más miedo, ¿no? Ahora cualquier frente de lluvias es una dana. Luego, una nevada colosal es la Filomena que nos ha atacado. Y lo de la calima, que yo no sé si están con un secador de pelo en el desierto echando arena. Pero algo raro hay. O sea, que ahora tenemos que tener muchísimo cuidado y mucho discernimiento. O sea, no hacer caso ni a lo que dice la televisión, ni a lo que dicen los... ni tampoco convertirse en un paranoico. Discernimiento. Discernimiento es la virtud política del momento. Saber lo que sí y lo que no. No hacer bandos ideológicos. Esto, como lo dicen esto, no. Esto sí. No, 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 no. Como dicen tanto los gallegos, depende, todo depende. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Victoria Sendón de León. Llegamos al final y eu dinlle moitas voltas a este final. 1984, está encendido isto? Sí, ¿no? 1984, filosofía, teoría e praxe. 85, filosofía ética, filosofía ensino, filosofía, ciencia e sociedade, filosofía e identidade, no 88, filosofía e poder, filosofía e ecoloxía, no 90, filosofía Latinoamérica, filosofía e nación, filosofía e religión, filosofía e democracia, no 94, filosofía e xénero, no 95, filosofía e lingua, filosofía e traballo, filosofía. Filosofía e autodeterminación, no 99, para nós unha data moi importante. Filosofía e cambio de milenio, filosofía e tecnoloxía, filosofía e deporte, filosofía e compromiso, filosofía e cidadanía, filosofía e sustentabilidade, 2005, filosofía e violencias, filosofía e diferenzas, 2007, filosofía e utopía, filosofía e educación, filosofía e economía, filosofía e mentira, 2011, filosofía e Europa, filosofía e memoria, filosofía e revolución, filosofía e sexualidade, 2015, filosofía e política, filosofía e saúde, filosofía e o común, filosofía e fronteira, filosofía e civilización digital, filosofía e contrahexemonía. Si isto non é contrahexemonía, non sei moi ben que ven sendo a contrahexemonía. Son 38 anos sementando. 38 anos sementando filosofía, pensamento crítico e traendo a esta cidade o mellor do pensamento máis revolucionario e máis importante do mundo. Polo tanto, comprenderedes que se me toca clausurar as xornadas, e ademais sempre todos os anos me pasa o mesmo, cando chega o mes de febreiro e aparece a aula Castelao por o concello, a min se me poñen os dentes longos vendo a ver que tema, porque normalmente é un temazo,
e logo que programa, porque é un programazo, pero nunca me acorda que teño que clausurar. E entón, un par de días antes, empeza a tremerme as pernas, porque despois de todo o que levamos escoitando, despois destes 38 anos, calquera se pon aquí a clausurar estas xornadas. Eu creo que xa o dixo o alcalde un par de veces en esta semana, e xa o ten dito moitas veces cada vez que ven a Semana de Filosofía, e por aí adiante tamén, que a cidade de Pontevedra, a sociedade de Pontevedra, é algo diferente, é algo distinta a outros sitios. Por iso, a veces, hai cousas que nos sonan un pouco raras. Cando nos trasladan, ou mellor, discursos de outros lugares, nos sonan un pouco raros, porque aquí non estamos a vivir da mesma maneira. Non? E eu creo que a Semana de Filosofía, a Aula Castelao, con todo o elenco de cousas que fai, e a Semana Galega de Filosofía en concreto, ten moito que ver e ten moito contribuído, efectivamente, a que aquí teñamos, ou mellor, unha sociedade un poquinho distinta, que foi capaz de apostar durante tantos anos por un modelo, ademais, contra-hexemónico. Eu, nada, estou absolutamente encantada de poder perderme nestas butacas e nestas charlas durante os meus 38 anos, eu non estiven aquí, certo? Pero, bueno, unhos cuantos, moito antes do 2011, sí que estiven, non? E xa remato dicindo que, bueno, hai un politólogo que se chama Thomas Dye que di unha frase que a mí me gusta moito e que ca que eu me sinto moi identificada, que di que define as políticas públicas como todo o que os gobernos deciden facer e o que non deciden facer. Para nós é unha honra facer, traballar a prol da Aula Castelao e da Semana Galega de Filosofía e tamén unha honra non facer determinadas cousas. Moitas grazas e ata o ano que ven.